Esperaba que llegara. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a La Otra Mirada. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenida a primavera. Feliz primavera, Marcelo Prado. Muchas gracias, felicidades para ustedes también, de La Otra Mirada. Feliz día de los estudiantes, sí. Feliz día del fotógrafo. Feliz día de la cosmetóloga. Muy bien. Feliz día del amor a partir de ahora hasta diciembre, Gachi. Impresionante. Amor, flores, divino, todo, porque se viene el mejor clima del año, los mejores colores y la alegría de septiembre. ¡Qué hermoso! Y el mejor cameraman y editor de La Otra Mirada. ¡Feliz primavera, Daniel Martínez! Ahí está, lo tenés. Hola, bienvenido, manito. ¿Cómo anda usted? También un abrazo muy grandote para nuestros dos columnistas que están ahí preparados también. Los doctores, José Andrés Novo y Sergio Antunes. La señora primaveral, qué lindo pañuelo. Qué lindo pañuelo, sí. Sí, para la ocasión, Marce. Me gusta. Es Gachi López, conductora de este programa. Y ya lo dije, el súper primaveral, el mejor conductor del país y aledaño se llama Marcelo Gato Prado. El mejor conductor de este programa. Del país y aledaño, listo. Bueno, como ustedes se dan cuenta, como estamos en esta primavera que acaba de comenzar, tenemos temas acordes a la primavera. Qué de fondo, lindo. Todo lo que suena el día de hoy tiene que ver con la primavera. Así que disfrútenlos junto a nosotros. Vamos a los títulos. Vale, ahí vamos. Es solo un momento. Es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más. Es solo un momento. Es una mirada hacia atrás. Programa número 911 de La Otra Mirada en esta primavera que acaba de empezar. Como no podía ser de otra manera, me peinó el maestro Hugo Rafael para él mismo, Güemes 321, claro, para iniciar la primavera. Lunes tengo cita con él a las 4 de la tarde, no sabes cómo voy a salir. Así que la semana, la que viene no, la próxima, Marce, atajate Catalina. La próxima semana vamos a hacer una especie de remake de La Otra Mirada, con notas nuevas y algunas que están vamos a remozar, porque yo voy a estar operado de la rodilla. Ay, Mar. Así que la semana que viene vamos, descansa toda la compañía. Taquicardia. Vacaciones para todo el equipo. Marce, ¿te va a ir bien en la cirugía? Por supuesto, ¿sí? Yo tengo otra pierna que me queda con una, pero ahí andaremos. Así que el martes voy al cuchillo, como se decía. Bueno, la navaja. Vamos a mandar un saludo grande. Vamos a dedicar el programa del día de hoy a una amiga que me encontró el otro día. Me dice un saludo, quiero para mi nieta que está cumpliendo 3 años. ¡Ay, no! Estoy hablando de Nancy Fernández, de la Municipalidad de Resistencia. ¿Y la nieta cómo se llama? Melina. Melina, feliz cumple. Un beso para ellas dos, de parte de todo el equipo de La Otra Mirada. Tengo que invitarte, lunes 23, jornada de química cosmética y maquillaje para vitiligo dedicado a cosmetólogas y estudiantes de 9:30 a 12:30. Lunes 23, de 15 a 19, taller facial y corporal de tratamientos con aparatología para cosmetólogas profesionales Laboratorio Cine. ¿Dónde? En lo de Daniela Nasmía, 4431-861. Muy bien, Gachi, vamos a comenzar con la primera de las notas. ¿Le parece? Concientización sobre una enfermedad. Nos visitó una amiga, estuvo acá en el Hotel Atrium, donde estamos grabando el programa, exacto, y habló justamente con usted. Miriam Gómez. Presenta Master Solarium. Para tener un bronceado perfecto todo el año, las camas solares de Master Solarium. Marcelo T. de Alvear 433. Teléfono 4422-484. La invitación es para este domingo 22 de septiembre a las 18 horas en el Paseo de los Artesanos, donde vamos a estar repartiendo folletos informativos. Esto se debe a que el 15 de septiembre fue el Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma y lo vamos a realizar este próximo domingo 22. El linfoma es un tipo de cáncer del sistema linfático, ¿sí? Que generalmente abarca toda la parte ganglionar, ¿sí? Axilas, ingle y bueno, después no otros órganos que obviamente son internos, ¿sí? ¿No? ¿Cuáles son los síntomas? Uno de los síntomas es crecimiento indoloro de alguno de los ganglios, cansancio, febrícula, tos, falta de aire y pérdida de peso. Es difícil de detectar, ¿no? Muchas veces sí, porque suele ocurrir, sí, y lo hablo en cuestión personal, sí, porque yo soy paciente en remisión hace 6 años de un linfoma no Hodgkin. Y bueno, suele pasar de que a veces cuando recurrimos al médico nos dicen que bueno, a veces es causa de estrés, la rutina, el cansancio, si uno trabaja, estudia, entonces como que no se detecta fácilmente. Muchas veces, no todos los casos, los médicos clínicos no están informados sobre esta enfermedad. Entonces cuesta detectarla a tiempo. Esta propuesta de hacer campaña de concientización es de parte de la Coalición Linfoma, que es la organización mundial que nuclea a todas las organizaciones de pacientes
y de la cual Linfomas Argentina es miembro activo. Domingo 22 a las 18 horas en el Paseo de los Artesanos vamos a estar un grupo de expacientes, familiares y amigos. Vamos a estar repartiendo folletos informativos. Esos son los modelos de los folletos que vamos a estar repartiendo. Seguimos con mucho más de La Otra Mirada. Estuve en el momento correcto, en el lugar correcto, Marce, cuando llegaban los anteojos colección Verano 14 Óptica Gamundi. Muy bien, impresionante. Gachi. Estos parecen sacados de la década del 50, los míos. ¿Eh? Sí, pero fíjense, son de actor de cine directamente. Actor de la época dorada de Hollywood. Buenos anteojos. Pasá por Vélez 228, Óptica Gamundi, revolvé todo lo nuevo que ha llegado, seguro algo vas a encontrar que te va a gustar. ¿Qué sería un Clint Eastwood, por ejemplo? ¿Te parece, Gacho? Me parece, da. Vélez 228 es la dirección y todo el mundo lo sabe. Óptica Gamundi es lo mejor siempre. Nada que ver. ¿Es mucho? Los puentes de Madison y todo. Ay, bueno, señores, vamos a continuar porque tengo que contar que estoy vestido con la gente de New Osbeck. Fíjense, bárbaro, no me pongo divino. De pie. La camisa solamente voy a mostrar porque es un sueño. Gachi. De pie se pone el público para aplaudirte. Por supuesto. Miren lo que es el detalle acá al costadito. Esto ni el mejor de los diseñadores del siglo pasado es eso. Hubiera pensado, ¿no? Mezclar algo a cuadros con camisas a rayas. Queda hermoso. Divino. Vos lo encontrás en New Osbeck, Ilia 166, aquí en la capital de la provincia de Chaco. No tenés más sociales, no tenés más saludos, Marcelo, vos siempre andás por la calle con tu agendita, ¿no? ¿Para nada? No tengo nada. Entonces vamos a la próxima nota. Más acá no. Hay noticias de la Municipalidad de Resistencia, a ver. Junto a Canal 9, armaron un programa de televisión. Ofertas peatonal se llama. Qué lindo, me gusta. Los comerciantes pequeños, por ahí de la peatonal, que a lo mejor no pueden hacer publicidad. Por cuenta propia lo van a hacer en este programa. Me gusta, qué buena idea. Me gusta. Mira vos. Sí. Y también tenemos otra noticia municipal, algo que pasó en Villa del Parque, pusieron wifi en un centro comunitario. Muy bien. O sea que andás por ahí, estás en el auto y me conecto. Mirá, el grupo de navego. Así es, en estos 47 años de Canal 9 que felicitamos y acompañamos, celebramos esta iniciativa que tiene que ver con jerarquizar nuestro perfil, que es nuestro perfil comercial, nuestros centros comerciales a cielo abierto, el más importante que es el de la peatonal, y bueno, y continuamos con otros, así que tiene que ver con jerarquizar nuestro perfil comercial y consolidarlo definitivamente. Así que la verdad que celebramos todas estas acciones que tienen que ver con la articulación público-privada, así que con gran satisfacción acompañamos a Canal 9. Todos los comerciantes que quieran venir, participar, la idea es darle oportunidad a los pequeños anunciantes, igualdad de oportunidades a cada uno de ellos, integrarlos de alguna manera al mercado a través de un medio tan importante como es la televisión. ¿Puede integrar también el tema de las redes sociales? Así es, bueno, es una iniciativa de Lisandro, creo que vale mucho eso, ¿no? Integrar Facebook con Canal 9 o también hacerlo por Twitter. Creo que bueno, es la televisión que se viene, ¿no? En principio arrancamos con todo lo que es los anunciantes de peatonal, para después extenderlo en probablemente casi con seguridad en Corrientes, sobre Junín, y después hacerlo en los distintos paseos de Resistencia. Nosotros, llegando a los anunciantes de la peatonal exclusivamente, y después comunicándose con teléfonos y mail que aparecen en la promo del canal. Genera Díaz Ayala inaugurando una nueva estación Wi-Fi en la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que se viene el presupuesto participativo. Sí, así es. Esto tiene que ver con el acceso a la información, con sociabilizar, democratizar la información para toda la ciudadanía. Este es un centro gratuito para que los jóvenes, las familias puedan acceder. Tienen computadoras en el lugar, pero al tener la red Wi-Fi, lógicamente que pueden venir con sus computadoras, y eso es lo fundamental, las bibliotecas virtuales, y en este caso también el acceso, la posibilidad de venir a votar del 23 al 27 por su obra en el sector. Este mecanismo que va a permitir a la gente, a través de su documento, ingresar al sistema, elegir las obras que están en la pantalla, la que más favorece a su barrio, a su vida, a su familia o a su escuela. La verdad que es una gran satisfacción. Esto forma parte de un programa donde varios lugares y espacios públicos ya tienen Wi-Fi, y la próxima semana va a pasar lo mismo con el CCM Los Cines y Plaza España. Sí, así es. Esto es Resistencia Digital, que nosotros decíamos, con Resistencia 2020 nos merecemos y debemos caminar hacia una ciudad digital. Hoy un paso más, así como tenemos en la peatonal, en la Plaza 9 de Julio, en tantos centros comunitarios, el 70% con acceso a internet, y bueno, vamos a seguir transitando porque nuestro objetivo es Resistencia Digital.